no puedo ayudarte. Por eso lo mejor es que te vayas. Odio a los niños. Son monstruos que lloran todo el tiempo y no pueden hacer nada por sí mismos. Nunca te había visto en mi vida y no quiero seguir viéndote. No soy tu padre. Me llamo Eko. Yo soy Khan. Khan, ya nos vamos. Déjame un poco más, por favor. ¿Es tu mamá? No, mi niñera. ¿Dónde está tu mamá? En el trabajo. Mi mamá siempre está ocupada. Casi nunca la puedo ver. Nunca he visto a la mía. ¿También trabaja? No. Murió cuando yo era un bebé. Qué triste. Muy triste. ¿Se va a derrumbar? Construimos un gran castillo. Resistirá todas las batallas y tiene arqueros por todas partes. Khan, tenemos que irnos. Llegaremos tarde a casa. Me tengo que ir. ¿Tú qué vas a hacer? Quiero jugar un poco más. Me quedo. Bueno. Adiós. Adiós. ¿Y si los arqueros no ven que vienen los malos? ¿Qué cantan? ¡Ya basta! ¿Acaso es tu mamá? No lo es. No es nada tuyo.
¿Qué pasó, Gur? Ahora estoy ocupado. Hablemos luego. Gillette es un desgraciado. Está bien, hablemos mañana. De acuerdo, hablamos. Oiku. Oiku, ven aquí. Oiku. Regresa. Oiku, ¿a dónde vas? Oiku. Oiku. ¿Ella es tu hija? Es una pena. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Te lo advertí, Demir. Seré una espina para ti y tus seres queridos. ¡No me subestimes, Demir! ¡No soy el de antes! ¡Regresa, Oiku! ¡Ven aquí, por favor! ¡Oiku! 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 ¡Ven aquí, Oiku! ¡Deja de correr! ¡Oiku! ¡Te dije que vengas! ¡Oiku! ¡Oiku, detente! Escucha, ¿por qué te fuiste? ¿Qué estás haciendo? Inconsciente, la niña tiene 8 años de edad, está confundida, irrigación estable. Llévenlos a emergencia. Hágales exámenes de hemograma y tipo de sangre. De acuerdo. Deja de llorar, llamarás la atención. Pensarán que me estoy muriendo. No morirás, ¿verdad? Por supuesto que moriré. No, no, espera, no llores. No pienso morir todavía.
ves en unos 50 años, cuando te hayas convertido en una bruja de 60. No te preocupes, yo no muero tan fácil. ¿Me oyes, cerebrito? No me importa que estés mal. ¿En serio? Entonces, ¿por qué lloras? No llores como si estuvieras en mi funeral, por favor. No estoy llorando. Mira la situación en la que estoy por tu culpa. Entonces, ¿para qué me seguiste, ah? No debiste hacerlo, no debiste salvarme. Muy cierto, estoy de acuerdo, es mi culpa. ¿Qué haces? Ya vete. Nunca más me importará que te pongas mal. No debí preocuparme por ti. Y yo no debí salvarte. Nunca más volveré, no me preocuparé por ti nunca más. No te creo. ¿Qué estás haciendo aquí? Eres Oiku, ¿verdad? Ve a tu habitación. Deberías estar descansando. Ya vete, escuchaste a la enfermera. Tienes que ir a tu habitación. Está bien. ¿Cómo dice? La niña. ¿Está bien? Sí, no se preocupe. Todo salió bien en el primer examen, pero la seguiremos observando. Tu papá está bien. No te preocupes. Solo fue una pequeña conmoción cerebral. Ambos deberían descansar. Vamos, yo te acompañaré. ¿Oiku? Hola, Kanda. ¿Estás bien? Me asusté mucho. ¿Qué te pasó? Dime, cariño. No lo creerás. Yo iba a cruzar la calle, pero venía un autobús muy rápido. Y justo en ese momento llegó mi papá y corrió y saltó para salvarme. ¿Qué? ¿Casi te atropellan, tesoro? Pero mi papá me salvó. Bueno, estabas a punto de dormirte. Lo mejor es que descanses. Está bien, Kandan. Pero no estaba durmiendo. Este hospital huele muy raro. Los hospitales siempre huelen así. Mi clínica también olía así. No es algo malo. Anda, es hora de dormir. Kandan, ¿ahora tienes que irte? No. Me quedo. Me quedaré aquí sentada, ¿de acuerdo? Ahora cierro los ojos. De acuerdo, Kandan. Mañana todo estará bien. Dime, cariño. No lo creerás. Yo iba a cruzar la calle, pero venía un autobús muy rápido. Y justo en ese momento llegó mi papá y corrió y saltó para salvarme. ¿Qué? ¿Casi te atropellan, tesoro? Pero mi papá me salvó. Bueno, estabas a punto de dormirte. Lo mejor es que descanses. Está bien, Kandan. Buenos días. Buenos días. ¿Estás mejor? ¿Cómo te sientes? Mejor. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Bien. Perfecto. Veamos. Muy bien, por el momento no se han determinado lesiones graves. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Hay que ver cómo siguen en algunas horas, especialmente el pulso y la presión arterial. ¿Entonces? Si tenemos en cuenta que la niña no tiene ningún tipo de trastorno, creo que deberíamos realizar la prueba de glóbulos rojos también. Muy bien. Disculpe, doctor Oiku, ¿está bien? ¿No hay ningún problema? Las pruebas sanguíneas son normales. Ahora solo falta llevarla a una tomografía. Aunque todo parece estar bien, por ahora solo estará en observación. Pronto la daremos de alta junto a su padre. ¡Ánimo, princesa linda!
Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Ya oíste, Riku? No tienes nada. Todo estará bien. Saldrás de aquí junto a tu papá cuando se recupere y luego se vienen conmigo. Pero mi papá no está de acuerdo en quedarse en tu casa. Si él no se queda, yo tampoco. Lo convenceré, no te preocupes. Ahora tengo que irme. Tienes que descansar. Pero te visitaré mañana, ¿te parece bien? De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. ¿Estás despierta? Pregunté primero. ¿A dónde vas? A ninguna parte. Iba a tomar aire fresco. El doctor dijo que reposaras. Ah, sí, sí, pero se me entumecieron los pies, por eso voy a tomar aire. Ponte el cuello ortopédico. No puedo girar la cabeza con eso, me molesta. ¿De qué hablas? Tú estás huyendo. Espero que no te atrapen. No te preocupes. No le diré nada a la policía. No le diré nada a nadie. Para que no te metan en la cárcel. Escaleras para que no te vean. ¿Qué es lo que no entendiste? Solo voy a tomar aire, no estoy escapando. Está bien. No se lo voy a decir a nadie. ¿Nunca vas a confiar en mí? Hacer si yo me voy. No lo sé. Me cuidaré yo sola. Primero iré con Candán. Después a un orfanato.
Cuando estabas inconsciente, hablé con Dios. Le dije, si haces que despierte, iré a un orfanato. Por eso date prisa, ¿está bien? ¿Por qué sigues ahí? Iré al orfanato. ¿No querías esto? ¿A dónde vas? A ningún lado. Te llevaré a tu cuarto. Muévete. Iré a mi cuarto y tú te pondrás el cuello ortopédico. No hables demasiado, cerebrito. No soy una cerebrito. Tienes que dormir. Si te pones a caminar en medio de la noche, no vas a crecer. Ah, cierto. Porque tengo tus genes y por lo tanto, no creceré demasiado. Yo no soy bajo. Solo no soy alto. A ver. Ve a tu cuarto, anda. Está bien. ¿Eres tú, Kandan? Buenos días. Buenos días. Vamos a prepararte para la biopsia. ¿Qué? Los resultados de la biopsia muestran que la niña padece el trastorno de Niemann-Pick. Es un trastorno genético muy poco frecuente relacionado con el sistema nervioso central. Significa que necesitará cuidados especiales. No te preocupes, no te va a doler. Sí me va a doler. ¿Y tú cómo puedes saber eso? Porque lo sé. No tengas miedo, no pasará nada. Nolan, la enfermera jefe te llamó, tienes que ir. Está bien, ya voy. Volveré en 5 minutos. No te preocupes, ¿sí? Ya vengo. Yo no quiero. Cariño, querida, ven aquí, ven, nos tenías preocupados. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste, Oiku? Llevábamos horas buscándote con tu padre. Pensábamos que te había pasado algo malo. Sí, pensamos que te había pasado algo malo. Mírame, de ahora en adelante, no irás a ninguna parte sin avisarme, ¿entendiste? Está bien, pero no me lleves de vuelta, por favor. Está bien, pero... Estoy bien, no tengo nada, ¿para qué voy a ir? El doctor dijo que no tenía nada malo y que pronto saldría, ¿verdad? ¿Eh? Estoy bien. Créeme, no hay nada malo conmigo. No me lleves al hospital de nuevo, por favor. Pero estabas en observación. Todavía no te daban de alta. ¿A dónde más vas a ir? Los médicos estaban cuidando bien de ti en el hospital. ¿Eh? Por favor, no quiero ir al hospital, por favor. Señor Demir, espere. Es obvio que es muy incómodo para ella tener que ir al hospital. Además, su médico dijo que estaba bien y que le daría el alta con usted. Pueden venir a casa conmigo mientras se recuperan. Es lo mejor para todos. De acuerdo. Llévese a Oiku. Con eso es suficiente. ¿Y tú? Yo no.
Si él no va, yo tampoco. Tú irás. No lo haré. Tú irás. No lo haré. Tú irás. No lo haré. No quiero. ¿Cómo que no irá con nosotras? ¿Lo acordamos ayer? Sí, pero eso fue antes de que quisiera escaparse. Pero sí, lo dije. Entonces, ¿por qué discutimos algo que ya habíamos acordado? No hablaré más de esto. Viene con nosotras. Ven. Vamos. Adelante, señor Demir. ¡Ay, Yeye! ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? Tranquila, tranquila. Se pone tan feliz cuando te ve. Pasa, Oiku. Tome asiento, señor Demir. Yeye, ven aquí. Tranquila, Yeye. Pasa, Oiku. Prepararé un té. Oiku, ¿quieres jugo de naranjas? Sí, Kandan, gracias. Bien, traeré uno. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Bien. Oiku. Dime. No podemos quedarnos aquí para siempre, ¿lo sabes? Esta pizza está deliciosa. Hijita, no se habla con la boca llena, ya lo sabes. Que la disfrutes. Déjeme ayudarle a recoger. Dámelo. El plato. Ya terminaste, dámelo. ¿No hay otro lugar para estudiar? ¿Qué tiene de malo aquí? Podrías rayar la mesa. Ten cuidado. No hay problema. Puede estudiar ahí. No pasa nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes tarea? Tengo que estudiar porque mañana hay examen oral, así que tengo que memorizar estas páginas. Si solo te hacen memorizar, entonces el sistema está mal. ¿Me equivoco, señorita Kandan? ¿Puedes ayudarme a memorizar esto? Jamás. Me opongo. A aprender cosas de memoria. El conocimiento debe practicarse, no memorizarse. ¿No es así, señorita Kandan? Yo te puedo ayudar. ¿Quieres ayudarme? Bien, entonces. Las dejo. ¿Qué es lo que tienes que memorizar? Este párrafo primero. Muy bien. Yo lo digo y me dices si está bien. De acuerdo. Aquí voy. Todos podemos aprovechar nuestro tiempo de la mejor forma posible. Por ejemplo, hoy me levanté muy temprano para ir a la escuela. Me lavé la cara con agua y jabón, me lavé los dientes, me vestí y desayuné huevos con leche. En la escuela siempre nos dicen que tenemos que desayunar cosas nutritivas, no llegar tarde a clases, estudiar y salir a jugar, después volver a casa, hacer la tarea para el día siguiente y dormir temprano. ¡Bravo! No entiendo cómo lo hiciste. ¿Qué cosa? Es que memorizaste todo. Mira. Bien hecho. ¿Algo más? ¿Tienes más tarea? Memorizar este. Intenta aprenderlo. Yo vuelvo más tarde para ayudarte. ¿Te parece bien? Está bien, Kandan. Perfecto. Ya vengo. Señor Demir, ¿quiere tomar un té o alguna otra cosa? No, gracias, señorita Kandan. Muchísimas gracias. ¿Ya estudiaron? Así es. Les tengo un poco de envidia. Pero yo no tengo nada que usted pueda envidiar. No, no es así. Tiene mucho. No quise decir eso. Oiku es una niña maravillosa. Es muy afortunado. Es inevitable envidiarlos cuando están juntos. Claro, cierto. Estoy tratando de hacer lo mejor para mi hija.
es que no creo que esté siendo un buen padre. ¿Es por eso que saltó frente a un autobús para salvarla? Oiku me lo contó. Aceptémoslo, no fue cualquier accidente. La verdad es que decidió arriesgar su vida para salvar a Oiku. No es gran cosa. Cualquier padre lo haría. Creo. Usted es un muy buen padre, señor Demir. Tal vez deberíamos preguntarle eso a Oiku. No estoy seguro de que piense así. Para los ojos de un niño, todos los padres son héroes. Seré franca, tenía algunas dudas sobre usted. Llegué a pensar que era como esa persona que vino con usted a estafarme. Encontré unos papeles. Había información mía y una fotografía. No sabía si se le había quedado a usted o al otro tipo. Pero cuando lo vi con Oiku, jamás creería que alguien como usted pudiera ser una mala persona. Diga lo que diga, tiene un buen corazón, señor Demir. Creo que ya es tarde. Nuestras horas de trabajo, podemos aprovechar mejor nuestro tiempo. Seremos mucho más felices y tendremos energía para hacer otras actividades en el tiempo que nos queda. Uf, lo hice, pude memorizar todo. Aprendes muy rápido, felicidades. Gracias, Kandan. Debe ser por eso que siempre tengo buenas calificaciones. Estoy impresionada, eres una gran estudiante. No soy una estudiante modelo. Mi profesor dice que podría serlo con buenas calificaciones y buen comportamiento. Tengo buenas calificaciones, pero... La gente siempre sobreestima el buen comportamiento, cariño. Eso creo. También me dieron un reconocimiento el semestre pasado. Eso no lo logré a cualquiera. Mi tía dijo que lo iba a enmarcar, pero... ¿No pudo hacerlo? Creo que se le olvidó. Tengo una idea. Si ganas algo este semestre, lo enmarcaremos juntas, ¿te parece? ¿Me vas a ayudar? Claro. ¿Oiku? Dime, Kandan. Tú siempre hablas de tu tía, Oiku. ¿Estabas viviendo con ella? Bueno, yo vivía en una casa. Y bueno, mi tía venía de visita de vez en cuando, pero después se fue. Ya llegamos. Nos vemos, Guille. Nos vemos, Kandan. Adiós, cariño. Adiós.
Buenos días, niños. ¡Buenos días! Pueden sentarse. Niños, seguro ya saben que Oiku se está recuperando de un accidente. Deseemos que se mejore pronto. ¡Que te mejores pronto, Oiku! Bien, comencemos. Abran sus libros. ¿Qué pasó, Oiku? ¿Estás bien? Estoy bien. Solo que fui descuidada cuando intentaba cruzar la calle yo sola. Por eso casi me atropella un autobús. ¿Lo dices en serio? Uh-huh. ¿No te pasó nada? No te preocupes, no me pasó nada. Estoy bien. Mi papá se lanzó al autobús para salvarme. Bueno, como ya saben, hoy tenemos examen oral. Y por supuesto estudiaron, ¿verdad? ¡Sí! Así es, maestra. Otra vez no pude memorizar todo, no puedo. Es porque te preocupas mucho. Tranquilo, también se me olvida. No te preocupes, ¿sabes lo que deberías hacer? Cuando sea tu turno, mírame. No mires a otra persona, ¿de acuerdo? ¿Me ayudarás a hacer trampa? No, no es trampa. Cuando me veas, sonreiré. Y así podrás recordar. Pudiste memorizar todo, ¿cierto? Bien, comencemos. Ven, es tu turno. Ya voy, maestra. Niños, vamos a escuchar a su compañera para que aprendan cómo planificar su tiempo y estén más preparados para la escuela. Puedes empezar. Todos podemos aprovechar nuestro tiempo de la mejor forma posible. Por ejemplo, hoy me levanté muy temprano para ir a la escuela. Me lavé la cara con agua y jabón. Y luego... Perderá sus habilidades motoras y tendrá dificultades para alimentarse. Perderá la memoria, tendrá tiempos difíciles recordando solo cosas básicas. Diría que es una especie de demencia. ¿Quieres empezar de nuevo, Oiku? Me lavé la cara con agua y jabón. No terminó ni de lavarse la cara. Y la Ida, silencio. ¿Te pasa algo? Oiku, dime. Hay problemas en tu casa y por eso no pudiste estudiar. Sí estudié, maestra, mucho, pero olvidé todo. No puedo recordar nada. Está bien, no te preocupes, puedes hacerlo en otro momento. Vamos, ve a tu asiento. Bien, sigamos con la lectura. En silencio, lean la página 5. Oiku, ¿estás bien? Asignatura de mañana es matemáticas. No se olviden de hacer su tarea. Así que no te lavaste la cara. Decías, como una tonta. Y Laida, no, no me molestes. ¿No tienes toalla en tu casa? ¿Que no te la lavas? Y Laida, no te metas conmigo. No te preocupes, estaré en silencio para que hables. Como torpe diciendo luego me lavo la cara. No sigas, Laida. Tal vez te golpeaste la cabeza cuando eras bebé. Y Laida. Oiku. ¿Qué? Oiku. Estoy segura de que se golpeó en la cabeza. Qué horror. Pobrecita. No te enfades, Oiku. No les hagas caso. Nos vemos. Oiku. ¿A dónde vas? Sube al auto. Hola, Oiku.
¿Cómo estuvo la escuela? Bien. ¿Oiku, estás bien? Sí. ¿Te pasa algo? ¿Estás enferma? Dime, cariño, ¿qué pasa? Nada, estoy bien. No estoy enferma. Te tenemos una invitación. ¿A dónde? Tu padre te lo dirá. Te va a encantar. ¡A comer helado! ¿Qué es lo que te pasa? No me pasa nada. No te veo muy alegre. ¿Estoy bien? A ver, mírame. ¿Cómo te fue en el examen oral? Ahí está. Descubierta. No importa, cariño. No siempre tiene que salir bien, es normal. Te irá bien la próxima vez. ¿Vendrás conmigo a la granja de caballos? Me gustaría mucho que conozcas a un ternero. Podrías acariciarlo. ¿En serio, puedo? Ajá. Es tan dulce, es muy lindo y es enorme. Dime, Candán, ¿cómo se hacen los bebés? ¿Cómo llegué al mundo? ¿O cómo llegó ese ternero al mundo? Creo que le podrías preguntar a tu padre. Pues, verás, cuando una mujer y un hombre, dos personas adultas, primero pasean y van de la mano. ¿Qué importa? Aprenderás cuando crezcas, cariño. ¿Qué pasa si no crezco nunca? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Ah, se acabó el mundo. No debería ser tan dramática solo porque tu examen no salió como esperabas. No, no, no. Oiku, no pasa nada. Es hora de irnos, ¿sabes? ¿Pasa algo? Nada, es mejor que nos vayamos. Vamos. Yo pago. Espera. Disculpe. No, discúlpame tú. Cálmate, Oiku. Calma.
Espera, Yeye. Le daré hoy un vaso de leche. Me preparé café. ¿Quiere un poco? No es necesario, gracias. Beberé agua y dormiré. Que descanse. Buenas noches. Oiku, ¿puedo pasar? Sí, Kandan, puedes pasar. Te traje leche. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, Kandan. ¿Te refriaste? Estás pálida. Espera, tal vez tienes un poco de fiebre. No, es que me cansé hoy en la escuela. Pasará si me duermo. Está bien, cariño. Pero no te estreses demasiado por tus estudios. Eres inteligente. No tienes que demostrar nada. Anda. Tienes que descansar. Te esforzaste mucho. Deja que me lleve esto. Buenas noches. Buenas noches. Siete, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81, 9 por 10, 90. Oiku, siento que te hayas quedado afuera. Lo siento mucho. Tenía miedo de que no regresaras. Oh. ¿Pero cómo dices eso? ¿Por qué te iba a dejar aquí? Anda, vayamos adentro. Voy a contarte lo que pasó. ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Sabes que tu padre nos salvó de una situación muy peligrosa? No fue nada, señorita Kandan. Sorprendimos a un ladrón aquí dentro. ¿Un ladrón? Sí, ya lo conoces. ¿Quién? ¿Recuerdas al hombre que vino con tu papá a hablar de las pinturas? Lo recuerdo. Pero tu padre lo atrapó. Luego llegó la policía
y ahora está en la cárcel. Acabamos de dar testimonio, por eso tardamos en llegar. No le cuentes historias de policías y ladrones a la niña. La vas a asustar. No te asustes, cariño. Disculpa, no era mi intención asustarte. Solo quería que supieras el acto heroico de tu papá. Señorita Candán, si me disculpa, iré a descansar a mi cuarto. Es cierto, acaban de darle el alta. Además, confrontó a ese ladrón. Son muchas cosas. Por favor, vaya, descanse un poco. Oiku, ve arriba y cámbiate de ropa, ¿de acuerdo? Está bien, Candán. ¿Estás durmiendo? ¿Por qué no golpeas antes de entrar? No hiciste ruido, pareces un ratón. Lo haría, pero aquí no hay puerta. Al menos haz un poco de ruido, avisa que vienes llegando. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí para regañarme? ¿Porque te dejamos afuera? No te enfades. Hiciste lo que tenías que hacer. No tenías opción, no podías entregarte. Tienes que cuidarme. Si te llevaran a la cárcel, ¿quién me cuidaría? No creo que Ugur esté enojado contigo. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que te vayas, por favor. Sal de aquí. Pero si sigues robando, te van a atrapar algún día. Yo no he robado nada. Eres una niña y no sabes nada. ¿Me lo juras? Por supuesto. Creo que no deberías ser amigo de los ladrones. También Ugur, creo que... Oiku, suficiente. Ya está, ya está. Te voy a preguntar algo. ¿Tu otro amigo también es ladrón? ¿De qué hablas? No tengo más amigos. Tu viejo amigo del pasado. Uno alto, que tiene el pelo corto y que parece que siempre está enojado. Espera, espera, dime, ¿dónde lo has visto? Se sentó conmigo en la costa. ¿Ese hombre estuvo cerca de ti? Dijo que fueron viejos amigos. ¿Y qué pasó? Me preguntó si podía darte un mensaje. Me dijo... Dile esto. Te quitaré todo lo que me debes. Todo lo que perdí. Todo lo que tienes. Mírame bien, no vuelvas a hablar nunca más con extraños, ¿de acuerdo? Te lo prohíbo, no hables con extraños. De acuerdo. ¿Entendiste bien? Ya voy. Tu papá no ha llegado, debe tener mucho que hacer, ¿ven? Se ve delicioso, Candán, muchas gracias. Anda, come. Oiku. Dime. Quiero preguntarte algo. ¿Tú no tienes una abuela o abuelo o algún otro pariente además de tu padre? No. Mis abuelos murieron antes de que yo naciera. Por eso mi papá creció en un orfanato. ¿Es en serio? Tal vez tenga algún otro pariente, pero no lo conozco. ¿A qué te refieres? Con mi papá llevamos muy poco tiempo de conocernos. Por eso no sé mucho de él. ¿Dices que no te crió tu padre? No. Ya sé que antes me habías preguntado, pero no podía decírtelo todavía. Fue mi tía quien me crió. Y luego me abandonó y se fue. ¿Se fue? ¿Por qué? Ella no tenía idea que mi papá estaba vivo. Yo lo supe después. Pero él no sabía de mí. Aunque ella lo hubiera sabido, me dejaría con cualquiera. Con cualquiera. Tuviste mucha suerte, porque tu papá es un buen hombre.
por ti es capaz de hacerlo todo. ¿Y qué hay de tu papá? ¿También era un buen padre? ¿Te duele mucho? Digamos que traspasé el umbral del dolor. ¿Te hace feliz eso? Entonces, ¿por qué me dijiste que hiciera algo para salvarme? Te dije que me arrancaras un trozo de mi brazo. Tus dientes están más afilados que una hoja de afeitar. No importa cómo sea. Si alguien con malas intenciones se te acerca, tú lo muerdes lo más fuerte que puedas, ¿entendiste? Bien. Ahora responde una cosa. ¿Tú tienes una foto de tu tía en alguna parte? ¿Para qué? Nada en especial. Siempre hablas de ella, así que tengo curiosidad. Sí, tengo. ¿De verdad? ¿La quieres? Sí, muéstrame. Debería estar aquí. Mira. A ver, dámela. ¿Por qué la guardaste? ¿Para qué vas a querer una foto de una mujer que no te quería? Ella te abandonó. Solo bótala. Lo siento mucho, pero se acabó tu tiempo de Mirko Turk. Ya vas a ver, no debiste haberte burlado de mí. Maldita sea, solo me faltaba esto. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Pero qué porquería! Te lo advertí como 20 veces y volviste a hacerlo. No vuelvas a usar palabrotas. Es vergonzoso. Quédate en el auto, no salgas. Maldito auto del demonio. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué estás pateando a Bora? Lo lastimas. Que Bora ni que nada. Tu Bora me da la espalda en el peor momento de todos. ¿Y cómo voy a ir a la escuela ahora? Por allá hay una parada de autobús, vete a la escuela. Dinero. Ay, ¿quién es? Dame más, con esto no alcanza. ¿Cómo que no? Necesito para el pasaje del autobús. Toma. ¿Qué tal la escuela? Estuvo bien. Ahora voy a subir a cambiarme de ropa. Kandan, ¿no ha venido mi papá? No ha venido. ¿Estás molesta? ¿Te preocupa que no llegue tu padre? Para ser honesta, también estoy preocupada por él. ¿Va a volver? Sí, lo hará. Por favor, Kandan, despiértame cuando llegue mi papá. Pero deberías dormir. Está bien, pero dime que me despertarás. Bueno, anda. Debería llamar a las autoridades. ¿Autoridades? Tenemos que dar un informe de los niños que viven sin sus padres a la institución a cargo. Bueno, pero estoy yo, ¿qué hay de mí? Puedo cuidarla. Pero usted no es familiar de ella. ¿Y qué va a pasar? Si su padre no aparece, tendremos que enviar a Oiku a un orfanato. Ya me había dicho que quería que fuera un orfanato. No importa.
En los orfanatos hay muchos niños. Tendré muchos amigos. Me irás a ver, ¿verdad? Oiku, tiene que haber una explicación para que no haya vuelto tu padre. Estoy segura de que volverá y todo estará bien. ¿De acuerdo? Está bien. No te pongas triste. Ve a cambiarte. Te estaré esperando en la cocina. De acuerdo. Así me gusta. Vamos. ¿Papá? ¿Eres tú, Gandan? ¿Llegó mi papá? Ya voy, Oiku. No, no era tu padre, cariño. A la cama. Vamos, vamos. El principito se fue a ver las rosas a las que les dijo: ustedes no son como mi rosa. En nada se parecen. Nadie las ha domesticado. Ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, que en nada se diferenciaba de otros 100,000 zorros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y volvió con el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Que es muy simple, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. La persona a la cual usted está llamando no se encuentra disponible. Por favor, deje su mensaje. ¿Llamas a mi papá? ¿Está apagado? Así es. No importa, no lo vuelvas a llamar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Preparemos el desayuno. Toma este tazón y revuelve los huevos. Yo cortaré el pan, ¿de acuerdo? Está bien. ¡Ay! Lo siento, Gandan. Voy a limpiar. No te preocupes. Tranquila, no pasa nada, no es importante. Limpiaré con una toalla de papel. Está bien. Limpia con este papel, Oiku. No te ensucies. Eso es. Mira, ya casi está listo. Tienes que darte prisa, tesoro. Ya deben estar por llegar. Ya estoy lista, Gandan. Nunca preparamos un desayuno así con mi tía. Solo había queso y pan. Casi no comía. Tomábamos té. Esto es mucho mejor que antes.
Gracias por todo, Candán. Oiku, esta también es tu casa, ¿lo sabes? Puedes venir aquí cuando quieras. Tu habitación siempre estará ahí. Vendrás aquí y prepararemos el desayuno. Estudiaremos juntas. Jugaremos juntas como siempre. Nada cambiará, Oiku. Ven aquí cuando quieras, ¿de acuerdo? Esta es tu casa. Mira, Geye también te echará de menos. Buenos días, ¿la señora Candán? Soy yo. ¿Oiku está lista? ¿Usted puede darnos 5 minutos? Claro, estaré esperando en el auto. Hasta pronto, Geye. No me olvides, ¿de acuerdo? Bueno, cuando no esté. Tranquila. No lo hagas. No te enfades. ¿Está bien? Te visitaré y jugaremos juntos. Te prometo que volveré a jugar contigo. El Principito. Gracias, sonunda. Meltemi senden mezen, solu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Candán, no estoy llorando. Ven.
No llores, por favor, no lo hagas. Si vas a llorar por mí, no llores mientras me voy, ¿de acuerdo? ¿Me lo prometes? ¿No lo harás? Prométemelo. Promesa. Adiós, Candán.